pedí la rampa para que Alfredo tuviese más confort, más bienestar, para que no se cayera. Bueno, Alfredo es un nene que nació de 850 gramos, es un nene que tiene parálisis cerebral, tiene una hemiparesia derecha, y desde el primer momento que Alfredo nació, luchó por vivir. Así que esta rampa que hoy el municipio nos facilitó, nos ayudó, hace que Alfredo esté más confortable, está más seguro. Así que hoy estoy contenta porque se le abrió una puerta a la educación muy importante, porque Alfredo todos los días lucha por entrar a la escuela porque tenía una vereda no adecuada.